El motivo de la convocatoria es para darles a conocer el trabajo que hace el Ejecutivo con el Ejecutivo desconcentrado en cada provincia. En este caso, dar a conocer a la ciudadanía sobre el estudio histórico y evaluación de la pintura mural y tabular de la provincia del Oro durante el siglo XX. Es necesario que la ciudadanía conozca y que colabore con este estudio, ya que en nuestra provincia tiene un rico historial cultural, el cual muchos de nosotros no conocemos a fondo. La historia sobre la pintura mural aún no existe. Para nosotros es un proyecto representativo porque es único en la zona 7 y uno de los primeros que hay en el país. La idea fundamental es establecer cuáles son los materiales, los artistas, las iconografías que existen en cada uno de los bienes culturales patrimoniales, especialmente en la pintura mural y la pintura tabular, que es aquella que se encuentra en madera específicamente o especialmente en las iglesias, en los cielos rasos de las iglesias, y que aún no se ha estudiado. Generalmente están repetidas en diferentes sitios, en diferentes cantones, en diferentes parroquias. Pero en este momento no podemos decir de qué se trata ni de cuándo viene. Entonces, lo que queremos con este estudio es definir y establecer cuáles son esos parámetros históricos que se dan aquí en la provincia del Oro. Asimismo, es responsabilidad del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y del Ejecutivo Desconcentrado informar a la ciudadanía de lo que está haciendo el Ejecutivo. Entonces, son algunos proyectos que de alguna manera queremos hacer acá. Entre ellos, actualizar el expediente de Chuquiribamba, delimitar las zonas que tienen mayor interés cultural de los bienes culturales patrimoniales de las cabeceras cantonales, caso de Arenillas, caso de Balsas, caso de Zaruma, caso de Portobelo, delimitar y eso que sirva de alguna manera de insumo para que los planes de ordenamiento y desarrollo territorial sean actualizados y sobre todo para que vayan en los diferentes proyectos de actualizaciones e inversiones de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Que se empiece a valorar, revalorar y potenciar y sobre todo incorporar a un desarrollo para el buen vivir de la población, sabiendo que este patrimonio cultural es lo que nos identifica, sabiendo que de alguna manera es lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. El patrimonio cultural, valorarlo de alguna manera no implica mucha inversión económica, pero sí implica mucha iniciativa de la ciudadanía, implica mucho interés, implica mucho el hecho de estar convencido de saber que tengo algo y que no debo sentir vergüenza de que este patrimonio cultural que nos identifica nos puede dar la oportunidad de desarrollar, nos puede dar la oportunidad de salir adelante. Con ese sentido, lo que queremos del Ejecutivo Desconcentrado es empezar a desarrollar un trabajo sustentado con cada uno de ustedes que son la ciudadanía y con cada una de las diferentes instituciones. Y en ese sentido también dar las gracias a la Casa Episcopal, a la Iglesia, porque ellos son los mayores tenedores como Iglesia del patrimonio cultural tangible. El Instituto está apoyando primero con la investigación y luego con un apoyo para realizar la ordenanza de uso y regulación del suelo del sitio arqueológico de Yacubiña. En el sitio de Zaruma estamos ya en rehacer el expediente para la declaratoria de patrimonio mundial a Zaruma. Y también en la zona baja lo que queremos es incorporar al sistema cultural, del patrimonio cultural, al sistema informático Ábaco, cada uno de los bienes que se incorporan al patrimonio cultural. Y para este año tenemos un aproximado de 400 bienes. Con ello lo que se ha querido esperar va a elaborar un estudio que creemos que es uno de los primeros en la provincia de Oro, muy importantes que están desde los tres primeros cuartos del siglo XX. Lastimosamente no existe como con la iglesia principalmente. En ese sentido, si son los mismos detalles iconográficos, si es la misma época, no sabemos.
Entonces, lo cultural que está sucediendo acá, decíamos, ¿qué está pasando con los diferentes, de la gobernación, del Ejecutivo y también con la Iglesia? Queremos dar a conocer a la ciudadanía y que nos faciliten las autoridades nuevamente hacer los acercamientos y dar a conocer para que también haya el apoyo y la articulación, la pérdida de nuestro patrimonio equivale a perder parte de nuestra cultura. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el ámbito? Permitamos que se siga perdiendo, recuperémosla, revaloricemos ese patrimonio cultural. Hemos perdido nuestro patrimonio cultural. ¿Nuestra identidad? Hemos perdido nuestra identidad, pero eso no significa que sea potenciar y poner en valor ese patrimonio cultural que aún nos queda. Una inversión de $600,000. Recuerden que el instituto es una entidad de investigación, pero es hacer inversiones de mayor cantidad económica. Pero la inversión es a nivel nacional. Y a más tardar los primeros días de noviembre estamos cerrando las investigaciones. Este tipo de publicaciones deben ser o queremos que sean especialmente de manera conjunta con los gobiernos autónomos. ¿Por qué?